Y partimos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de día viernes, donde conversamos de cómics y principalmente de cómics chilenos. Para los que vienen integrándose recientemente a nuestro espacio, les comunico que nosotros todos los viernes estamos haciendo live a esta misma hora, citando a distintos artistas del medio nacional. Entonces, para que partamos lueguito, vamos a presentar a Y los partimos. panelistas. ¿Qué pasó? Se haya escuchado un poco de eco ahí. Ya. Vamos. A mi lado se encuentra Bicho, el Hola. coanimador. Saludos a todos los que están en el chat. Que disfruten el directo. Tenemos la otra pantalla a Bruno de Chile en Viñetas. Hola a todos, ojalá que estén bien, que lo pasen bien hoy día. También vamos a saludar a la persona que está detrás de los controles, que hace posible este live. Hola a todos, todas. Espero que disfruten este live y cualquier cosita nos avisan, ya que el live pasado ahí se quedó un poquito pegado en Instagram. Importante que nos estén avisando si se escucha bien, se escucha mal, si se pierde la imagen, porque si se nos va algún detalle lo podemos repetir. Y yo soy Juanca y les damos la bienvenida nuevamente a este espacio. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a un artista que hace rato teníamos ganas de tenerla acá y ahora se dio la oportunidad. Vamos a estar hablando de su nuevo trabajo, que se llama Cirila y Abdel, el volumen 3. Acá está. Este está recientemente editado por Visuales y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. También tenemos un concurso, pero más adelante lo vamos a repasar por tiempo. Así que, don Bruno, presente el tema y a la invitada también. Bueno, gracias Juanca, Bicho, Ander. La discusión respecto a la actualidad del cómic chileno es eterna. Típica discusión que se da en todo este tipo de ambiente. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Las ventas son más o menos. Pero muchas veces se omite dentro de esa discusión los grandes éxitos que tiene el cómic chileno. Como lo son, por ejemplo, Maestro Gato, Alegría y Sofía y Cirila y Abdel, que es justamente lo que vamos a estar hablando hoy día. Paulina Palacios, o Paulina PC, como es su alter ego, tiene una enorme popularidad. Sus cómics no solo son muy vendidos, independientemente del término económico o numérico, sino que también son muy amados. Tiene una gran fanaticada por medio y muy justificada. Y para hablar justamente de esta obra y del éxito que ha tenido, es que hoy vamos a estar conversando con su autora, Paulina Palacios, quien debería estar por ingresar. Ya viene, chiquillo. Tranquilo. Saludos a toda la gente que se está Oye, metiendo al tenemos live. harta gente conectada. ¿Alcanzamos a 43 en darle Instagram. saludito? Ya comienza a saludar a los que están. Saludos a Robin Books, a Sopa de Fideos con Pollo, a Amy Zane, a Isa, a Orivnaiko, a Casti, a Modo Tieso, a Connie, a Piecito Blanco, a NASA, a Macarena, a Justin, a Servi, a Camila Salinas, a Nicor, a Niru, a Rocío, a Daniela Tears, Mira, está conectada en la tierra. Loca de Otra los gran, gatos. Otra grandes grande. éxitos del cómic chileno. Exactamente. Y de esta estética tipo manga, bueno, chiquillos, los que no sepan de qué estamos hablando, que yo creo que son bien pocos, vayan a ver la reseña que hicimos. La subimos al canal, la subimos en Instagram. También Bruno tiene una reseña del volumen 2. Y ahí viene nuestra invitada. Permitido. Ahí está. Hola. 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 Un gusto de tenerla aquí en nuestras redes. Gracias. Bienvenida. Ya, Bruno, partamos nomás entonces. Bueno, hola Paulina. Hola. ¿Cómo Espero que están? estés bien. Bien estamos. Vamos a empezar al tiro lo que nos convoca. Bueno, recién te presentábamos un poco. Tú mejor que nadie sabe quién eres. Y bueno, lo que te llevó a la popularidad fueron los Maestros Gatos. Yo creo que podríamos estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Que ya van, bueno, acá están cinco números. Tiene todos. Sí, y cuando salga el 6 también va a tener el 6. Y mientras yo duerme, y sea del 4 cuando salga. Entonces, dentro de Maestro Gato, tú en un momento, evidentemente decías como, podríamos decir, que expandir este universo con la creación de Cirila y Abdel.
¿Por qué? ¿Por qué contar una historia como alternativa dentro del universo Maestro Gato, por llamarlo de alguna forma? ¿Cuál era la intención de abordar esta historia como media paralela? La verdad es que no lo pensé mucho, fue porque estaba estudiando diseño en ese tiempo y tenía Maestro Gato como un reto personal, porque nunca había hecho un cómic que se desarrollara en tiras. Porque al principio Maestro Gato comienza con capítulos cortos que duran una página. Entonces, como me quedaba tiempo para hacer más cosas, más cómics, dije, voy a hacer un segundo cómic donde los personajes sean un poquito más grandes y también se desarrolle en tiras, que sea en el mismo mundo de Maestro Gato. Y eso fue. Me acuerdo que se me fue lo que decir. Por ahí decía que tú la habías creado en el tiempo que estabas estudiando. De ahí Sí, tenía la estaba idea. estudiando diseño. ¿De qué tiempo ese? Eso fue en 2012 y Cyrille Abdel comenzó en 2013, en septiembre de Ya. 2013. Por eso el cambio también gráfico que hay desde el volumen 1 hasta el 3. Pasó por Sí. hartos procesos eso. Eso me llama la atención. Mire, quería hacerte una pregunta que no está en la pauta, pero anoche mientras leía y hacía la reseña me dio vuelta en la cabeza y dije, esto lo tengo que preguntar. Digamos que este es un cómic bastante adolescente y se refleja bastante bien acá las actitudes que tienen los adolescentes de esa edad. ¿Cómo haces tú para meterte en la mente de un muchacho de 14 años, una niña de 14 años que propiamente no tienes tú esa edad? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo entras en ese proceso creativo? Eso me gustaría saber. Me baso un poco en mi época de liceo. Siempre, en todos los cómics como que intento meterme, o sea, volver al pasado y pensar, o sea, decir qué pensaría este personaje en ese momento. Igual con todos los personajes intento meterme en el personaje. O sea, como que estoy cambiando de personalidad todo el tiempo porque son todos diferentes. Claro. Pero es eso más que nada. Como que intento, de hecho, por eso me gusta dibujar este cómic porque me recuerda mucho a mi época de liceo. También me pasó que me trajo hartos recuerdos del colegio, sin querer. Sí, igual las cosas han cambiado harto, así Claro. que, por ejemplo, ahora ya cuando estudiaba yo no estaba el Listo. WhatsApp ni nada de eso, entonces tengo que como agregar cosas de ahora, Claro. pero en esa, igual Cyrille y Abdel se desarrolla en 2013, se supone. Ya. Por ahí sale unos mensajes y sale el año, pero es muy chiquitito, Ya, bien casi no se sutil. ve. Sí, tú le agregaste ahí el tema del Instagram, que en una serie le se mete a sapear a Adele, a ver que Sí. si la seguía la antigua chica que le gustaba. Me gustó eso. Sí. Que Y yo una creo que duda. muchos adolescentes hacen eso. Sí, pues, totalmente. No solo adolescente. El Y psicopatía. una pregunta, es que no tengo muy claras las fechas, pero este año hubo de diferencia entre Maestro Gato y Cyrille Abdel, en términos de publicación física, al menos con visuales, fue más tiempo, ¿no? Como que hay esta diferencia entre Maestro Gato 1 y Cyrille Abdel 1, ¿o no? Sí, es que este año cambiaron, o sea, se me cambiaron las fechas porque me atrasé. Cyrille Abdel salió en la fecha de Maestro Gato. Entonces por eso no dibujé Maestro Gato. De hecho, no va a publicarse Maestro Gato este año. Pero, Maestro ¿y Gato los se volúmenes 1, las primeras publicaciones de Maestro Gato y Cyrille Abdel en formato físico, tienen la misma diferencia de su creación o no? Que tengo la idea de que Cyrille Abdel igual salió el 1, digamos, se ve como bastante tiempo después que Maestro Gato, o nada que ver. Sí, Maestro Gato salió en 2016 y Cyrille y Abdel 1 salió en 2019. Harto tiempo. Con visuales. Mira, tenemos claro que los personajes van cursando primero medio. En el segundo volumen ya se supone que han pasado algunos meses, más o menos, es lo que yo pude captar. Y la pregunta es, ¿los personajes irán creciendo tipo Stranger Things? ¿Vamos a seguir viendo el avance de estos muchachos? ¿Cómo pasan a segundo, tercero, cuarto medio? ¿O los va a mantener una edad inmortal, como los Simpsons? Sí, van a ir creciendo, pero todavía no sé si voy a mostrar los otros cursos
O bien voy a hacer que pase el tiempo cuando ya esté cerca al final y aparezcan grandes. No sé todavía, pero sí van a crecer. De unos pequeños flashbacks. Sí, que igual tengo el final de la historia, pero me falta parte del desarrollo. Entonces, todavía no sé bien cómo lo voy a contar. Ya. Por ahí decías que tenías pensado hacer unos 7 números. ¿Todavía mantienes esa idea o no lo tienes claro aún? Sí, me gustaría tenerlo, o sea, terminarlo en siete números, pero no sé si voy a poder, quizás me salgan más números, porque igual estuve escribiendo, cuando estaba haciendo el tomo 3, estuve escribiendo los demás tomos y ya llevaba más de siete, pero depende, porque igual a veces voy cambiando cosas y quizás queden siete, no sé, pero mi idea es no adelantar nada, sino que quede todo bien, pues. No pensar tanto en la cantidad de tomas. Claro. Pero igual no quiero que se alargue mucho como maestro. Ya. Y una pregunta, porque en Maestro Gato los protagonistas son niños, podríamos decir, mientras que en Seba y Abdel ya son un poco más adolescentes. ¿Tú tenías ganas de trabajar como con estas distintas edades, por lo que recién nos decía, de recordar el liceo, cosa que no podías hacer con Maestro Gato? ¿Cómo era tu intención hacer eso? ¿Poder hacer una historia más adulta? Es muy exagerado. Pero con jóvenes un poco mayores. Sí, o sea, es que Maestro Gato fue como mi primer cómic en donde los personajes eran más pequeños. Todos mis otros cómics eran ya adolescentes. Y como estaba solo con Maestro Gato, como que extrañé un poco dibujar a personajes más grandes. Y por eso hice Civil Day of Death. Y ahora, bueno, los cómics que más hago, por así decirlo, son más chicos. Y Civil Day of Death, lo único que son más grandes. Que eso, igual extraño mi otro cómic, que sean más grandes los personajes. Tengo una pregunta que quisiera que nos respondiera. Tú tienes trabajos publicados por Visuales. Tiene otro trabajo publicado por Planeta, creo. Bruno, si me puede ayudar, ¿cómo se llamaba? Sí, mientras yo duerme. Ese. Que es como de magia y todo eso. Y también en Webtoon. ¿Por qué decidiste tirar por Webtoon alguno de tus trabajos? En Webtoon estoy publicando Maestro Gato y fue porque en 2019 descubrí la plataforma y me gustó. Me gustó la lectura vertical, nunca la había visto. Entonces me dieron ganas de publicar ahí. Y como no tenía nada nuevo y no podía hacer una serie nueva, que ya estaba comprometida con Planeta, dije, voy a publicar Maestro Gato. Y empecé a editarlo, a pintarlo y a publicarlo en Webtoon. Y también, como ya estaba pintando las páginas, decidimos con Javier, mi editor de visuales, sacar un libro en color de Maestro Gato, ya aprovechando de que tenía las páginas en color. Ya, excelente. Y en ese sentido, pregunto desde el desconocimiento total, ¿qué implica publicarlo en Webtoon en términos de diferencias más allá del color? Porque claro, como tú decías, el Webtoon es como un scroll hacia arriba o hacia abajo, no sé, mientras que el cómic es hacia el lado. ¿Implica cambiar dibujo, solo formato? ¿Cuáles son como los desafíos de pasarlo a Webtoon? Bueno, al principio tenía un enredo, pero ahora ya tengo más ordenado todo y lo que cambio en general son, o sea, tengo que redibujar algunas cosas o dibujar partes que faltan donde están los diálogos, los globos en los libros, porque antes yo no dibujaba los personajes en las partes donde iban los globos, ahora sí los dibujo. Entonces tengo que como que llenar esas partes y de ahí exportarlos sin globos para Webtoon. Y en Webtoon volver a colocar todos los globos y empezar a editar cada viñeta. Y eso es después del color. Y eso sería. Y después colocar alguna. O sea, en realidad los globos y la onomatopeya las coloco ya en el formato vertical de Webtoon. Como que exporto la página sin esas cosas. Igual es un doble trabajo.
Sí, ahora igual como que digo chuta, no hubiese publicado nada. arrepientes. Pero ya empecé, así Ya que voy a está, ya seguir. está. No, Sí. y los fans son súper acérrimos y siempre apoyando. Mira, en relación a eso, te quería preguntar, ¿tú sabes el alcance que tienes fuera de Chile, digamos, en cuanto a tus trabajos? Porque hemos notado que tienen una cantidad enorme de seguidores que son de afuera también. ¿Cómo tú dimensionas eso? No sé en realidad cuántos seguidores tengo de afuera. Pero en Webtoon, por ejemplo, me sale la estadística. Es que publico Maestro Gato, ahora que me acuerdo, por eso empecé a publicarlo en Webtoon, porque lo quería publicar en inglés. Y empecé en inglés a publicarlo en Webtoon. Y ahí salen la estadística, tienen como 200.000 visitas mensuales. Y en general no sé, en mis cómics no sé, la verdad. Tú dibujas nomás, Sí. te entregas nomás. Entrete. Y siguiendo un poco con el tema de Webtoon, y a lo mejor no dando estadísticas, porque bueno, son números nomás, pero tú te imaginaste o estaba en tus planes una como internacionalización de tus historias, porque claro, con Webtoon la gran ventaja es que uno puede llegar para afuera, como decía Juan Carlos, no sé, algo tiene República Dominicana contigo. Que nosotros nos dimos cuenta con el chico de la red de cómics que te aman. En Chile también te aman, pero fuera de Chile, además, en República Dominicana en particular. Ni idea por qué. ¿Tú tienes como un afán de internacionalizar tus historias o fue algo que se dio por casualidad? ¿Con Webtoon? Sí, con Webtoon y en general. También considerando que la tiene mucho mayor alcance porque, bueno, una transnacional. Sí, es que yo siempre quise publicar fuera de Chile. De hecho, Chile nunca fue el país en donde yo quería publicar. Y probé nomás, con Maestro Gato probé publicándolo en Chile. Y y le fue bien. Pero yo siempre quise publicar en España, no sé por qué. Yo siempre quise publicar ahí. Antes participaba en unos concursos de norma editorial. Participé 5 años seguidos. Y al final no gané nunca. Quedaba finalista nomás. Y después de eso, como que decidí publicar en Chile y probar cómo me iba. Pero eso siempre quise publicar fuera de Chile. Y por eso, cuando vi Webtoon, dije, ¡ay, oh, aquí lo puedo publicar en inglés! Entonces, eso. Mira, hay hartos comentarios que están llegando desde Instagram y desde YouTube. Quisiera que los leyera, estimado bicho. Acá de parte de YouTube, Raquel comenta: Ah, te amo, me encantan tus cómics, soy de Perú. Quisiera hacer cómics como ¿Ya tú. viste? Y aquí había visto una pregunta de parte de Instagram que decía: ¿Qué te inspiró a crear mientras Yugo duerme? Creo que era. No estoy seguro. Es el que tiene editado con Planeta. Sí. El de magia. O sea, mientras yo duerme, creé la historia como 2 años antes de que me contactara Planeta. Y me acuerdo que fue por una revista de una librería, que fue quien me invitó a crear un cómic de 12 páginas. Y dije, ya voy a hacer algo simple, tipo Maestro Gato, así con capítulos cortos. Y ahí diseñé los personajes, los cuatro principales. Y al final nunca comencé el cómic porque la revista al final no se publicó, entonces yo nunca hice el cómic, hice como una portada así súper rápido. Y después como que me gustaron los personajes y cada vez que publicaba la Yubu en Instagram, llegaba mucha gente. Siempre que la publicaba a ella, llegaba mucha gente. Entonces dije, ya, algo tengo que hacer con ese personaje en el futuro. Ya. Y después se lo presenté a Planeta cuando llegó la oportunidad. Y así fue. Y la inspiración, no sé, la verdad es que fue hace tanto tiempo. Yo creo que hay una mezcla de todo. Y pero lo que más me inspira es la música. Hay una canción que se llama The Wolf, no sé cómo se pronuncia, que es de Siamés, parece que es el grupo. Esa me inspiró harto con el universo de Yu, mientras Yu duerme. Interesante. Mira, hay una pregunta que dice Sofi Vega en Instagram dice, ¿piensan introducir otro personaje LGBT a Cirilla y Abdel? Bueno, para los que no sepan, hay un personaje ahí, spoiler, que es de la comunidad LGBT. Y la pregunta es si piensan incluir a otro.
No sé todavía, lo estoy pensando. Es que igual no puedo decir mucho porque si no daría spoiler. Siempre está la Pero posibilidad, pues sí. puede ser. Algo será. Yo te quería preguntar igual, Paulina, por, bueno, igual esto yo sé que lo has dicho muchas veces, yo te he escuchado y perdón por hacer las mismas preguntas a lo mejor, pero son como las de rigor. Porque recién nos contabas que en el caso de Mientras Yugo Duerme, que tú, o sea, corrígeme si me equivoco, pero que tú le presentaste a Planeta Mientras Yugo Duerme. Mientras que, por lo que tengo entendido, no, no tengo nada entendido, pero lo que me acuerdo, Javier Ferrer, editor de visuales, como que no sé si él se acercó a ti. La pregunta, para ser la más corta, es: ¿cómo te acercaste tanto a visuales como a Planeta? ¿Cómo funcionó eso de para publicar Maestro Gato y luego Cibele y Abdel? Y en el caso de Planeta, Mientras Yugo Duerme. Con visuales fui yo la que me contacté con Perdón. Javier. Fue, le envié un correo, eso fue en 2014. Le envié un correo, le dije que tenía un cómic que me gustaría publicar con ellos. Y entonces me respondió y me dijo que le enviara el link del cómic. En ese tiempo yo publicaba Maestro Gato en una página que se llamaba subcultura.es, que ahora ya no está. Entonces le envié ese link. Y le gustó y me dijo que le interesaba publicarlo. Entonces ahí pasó como un año después y no lo publicamos porque no nos juntamos nunca para la reunión. Y estaba estudiando, entonces como que nunca calzábamos con los tiempos. Y ya como a finales de 2015 le escribí de nuevo si estaba interesado todavía en el cómic. Me dijo que sí y ahí tuvimos una reunión y en 2016, en abril, salió Maestro Gato 1. Y con Planeta fue al revés, fue mi editor, que se llama Diego, me envió un correo y me dijo que le interesaba mi trabajo y te quería tener una reunión. Y así fue. Todo lo que Mira, te queríamos preguntar por las influencias, ¿ya? Esa es la típica pregunta que le hacemos a los invitados, pero es interesante saber qué es lo que los inspira. Yo tengo, no sé, como para adivinar más o menos, aquí hay, creo que anime, Ranma y medio, Slam Dunk puede ser, ¿o no? Sailor Moon, por ahí puede ser, ¿no? Slam No, Dunk, ya. no. mi inspiración, así mucho, mucha inspiración, fue Rumiko Takahashi. Ella desde chica fue mi inspiración porque yo comencé a ver Inuyasha cuando tenía unos 10 años y me enamoré de la serie. Entonces empecé a Buena. dibujar, que también quería hacer mis propias series y mis propios personajes. Y entonces con los años descubrí que Inuyasha estaba basado en un manga. Yo no sabía de la existencia de los mangas. Ya. Entonces ahí empecé como a leer, a buscar todas sus obras, a estudiarlas, a ver cómo hacía las cosas, cómo dibujaba los fondos, cómo dibujaba, cómo ponía las tramas, todo eso lo empecé a estudiar. Y empecé a aplicarlo en mis historias. Al principio mis primeras historias eran muy similares a las de Rumiko, en estilo de dibujo. Y después con el tiempo fui cambiándolo y hacerlo más propio. Ya, genial. Y también está de inspiración Clamp, que son las creadoras de Sakura Card Captor. Ya. Y me gustan los detalles, cómo dibujan el pelo y que es todo muy bonito. Y también fue mucha inspiración una artista española que también han publicado con Norma Editorial, se llama Inma Ruiz. Ella publicó Out y también tiene otras series, también tiene una webtoon. Y ella también fue mucha inspiración para mí, la sigo desde hace muchos años, desde 2010. Así que también influyó harto en mi estilo de dibujo. Ya, entonces no andábamos ni cerca con. Y estos personajes medios animaloides tienen relación con Inuyasha igual, como, bueno, Inuyasha es un perro humano, digamos, como el hecho de Maestro Gato, el caso de Diego. ¿Viene por ahí la inspiración igual? Sí, yo creo que sí, es que también en Dragon Ball salen como personajes así. Y como que crecí con eso, entonces estaba acostumbrada y lo encontraba como súper normal poner ese tipo de personajes en los cómics. Y así hice el Maestro Gato. De hecho, yo al principio cuando vi el monito ese con la oreja, dije, oh, ¿qué pasó aquí? Y tú lo explicas inmediatamente, ¿eh?
Pero como que después ya deja de ser tema. Es como que la historia es más importante lo que pasa en el conflicto de ellos tres. De que hayan, que no sé, porque existan estos personajes extraños, por decirlo así. Como que no es el foco principal, diría yo. Así que está muy bien narrada esa parte. Mira, había una preguntita que no quiero que se me vaya. Algo de las inspiraciones. Arriba, 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 arriba. Pero es que han hecho otra pregunta, Sí, entonces. que decía, ¿qué se siente inspirar a tanta gente por ahí? Sí, la vi. ¿Me encontraste? Uy, hay harta gente conectada. Por Sí. ahí. Voy a buscarla. Abajo era. ¿La encontraste? Por ahí. Esa, Ahí está, ahí está, ahí léala. está. Paulina, ¿cómo se siente haber inspirado a tanta gente a crear cómics? Por ejemplo, mi BFF y yo ya estamos creando uno. Mira. Comenta acá, está en Instagram. Mira. De ahí. Me da alegría saber que se inspiran en mis cómics, que les gusta también mis cómics. Y es bonito, la verdad. No sé qué decir, pero me gusta. Me gusta saberlo. Entrete. Ya teníamos otra preguntita más abajo. No vamos a leerlas todas, chiquillos, porque son muchas y muchos son comentarios también. Pero vamos a tratar de filtrar un poquito las preguntas más interesantes. Dale. ¿Cuál de tus personajes creados es el que más te representa? Comenta Robin Books. ¿Cirila? yo creo que Cirila. Sí, porque ya, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Es que cuando, hace tiempo, porque ahora yo encuentro que no tanto. O sea, igual sí, pero no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero me costaba mucho expresar mi sentimiento. Entonces, igual me baso cuando dibujo a Cirila y pienso en qué cosas piensa Cirila. Me resulta súper fácil porque me siento identificada. Entonces, no en todos, pero sí en la gran parte. Entonces, yo diría que es el personaje que más me identifica. O no sé cómo era la pregunta. Lo Me representa. sospechamos desde un principio. Ella, Cirila también hace cómics, po. Si por ahí dije yo, no, Sí. ahí hay algo de ella ahí. Y en el caso de Abdel, ¿cómo te metes en la mente ese personaje? Porque es medio tonto igual. Da rabia ese. Es que no sé, la verdad, porque me acuerdo cuando hice el cómic, me inspiré en un día y creé a los personajes. Por ejemplo, iba caminando a estudiar ese día y me encontré con, en el camino me encontré con dos, ¿cómo que se llama? Ay, se me olvidó el nombre. No son los de Jehová, son otros. Testigo de... No, los mormones. Mormones. Eso, los Los mormones. mormones, sí. Sí, me encontré con dos mormones y uno era rubio y el otro era bajito. Entonces me saludaron y todo, Ah. y como que se me ocurrió la idea al tiro de hacer una pareja así muy Dispareja. opuesta Claro. y que el niño fuera muy, muy amoroso, Claro. muy, muy alegre y la niña fuera todo lo contrario. Claro, son completamente opuestos, po. Pero igual se quieren harto. Sí. Oye, y el otro personaje, no me recuerdo el nombre, es el muchacho este que aparece levantándole la falda al principio y me cayó súper mal. Después David. como que empecé a Sí. tomarle un poquito de cariño a medida que avanzaba la historia. ¿Siempre pensaste que él iba a ser como LGBT? Siempre Sí. fue, ya. Sí, desde el Entonces, principio. ya, porque por ahí pensaba yo que de repente podía ser no sé, una treta y que como que nos engañara a todos y después que saliera, no, realmente yo sí quería estar enamorado de ella y eso no va a pasar. No, Ya, qué bueno que lo aclares. pero sí lo había pensado. Gadiel, ahí está. Ahí te lo están comentando. Gadiel. No, aquí mira, aquí tus fanáticos están ahí, pero Al pendientes. tiro comentaron el No nombre. quiero cometer ningún error porque me van a linchar. Y yo, bueno, Gadiel es muy amado. No sé por qué, a mí no me cae tan bien. Pero quería hacer una pregunta ya más como fan que como entrevistador. Y es respecto, bueno, a Diego. Diego es mi personaje favorito, al menos. Me encanta sobre todo cuando insulta a sus amigos. Y cuando llega Diego a la historia, es como una personalidad muy, muy fuerte. En el sentido de que muy marcada, ¿no?
es un poco más agrandado, anda ahí, bueno, tienen que leerlo, pero de repente anda traficando sustancias ilícitas para menores de edad. Conduce el trago también. Claro, a eso me refería en otras cosas, por si acaso. O sea, no sé. La incorporación de personaje, si es que se incorpora, la idea, obviamente, ningún spoiler para nadie, pero siempre va a ser como con estas personalidades bien marcadas. Como que cuando tú incorporas un personaje, tanto a Cyrilla y Ardell, Maestro Gato, Mientras Yugo Duerme, tú buscas como impregnarle una personalidad muy fuerte y que, ah, yo me siento identificado con Diego, yo me siento identificado con Gadiel, etc. ¿O es esa la idea, que tenga una personalidad como muy marcada o no necesariamente? La verdad es que no lo pienso tanto, como que se me ocurre un personaje y digo, ah, empiezo a dibujarle y ahí como que su personalidad va naciendo, no es que yo lo piense antes, sí lo hago a veces, pero cuando yo conozco el personaje es cuando lo dibujo en el cómic. Ahí ya sé los diálogos que va a decir y cómo es el personaje. Y Diego fue, no me acuerdo cómo se me ocurrió, pero al principio era muy diferente. No iba a tener la oreja, iba a ser normal, por así decirlo. Y iba a ser como más callado y le iba a gustar Cirila, iba a ser el amigo traicionero. Pero después dije, no, como que falta un personaje más alegre en el cómic porque son todos muy introvertidos. Sí. Entonces dije, ya, este va a ser así y va a ser el personaje de mala influencia del cómic. Totalmente. Bueno, ese personaje. Mira, por ahí un comentario bien asertivo y dice, Paulina, creando personajes es demasiado, personajes demasiado tridimensionales. Yo creo que esa es la palabra, tridimensionales. Son personajes que tienen una personalidad propia y son reconocibles en cualquier situación. Ahora yo quería un poquito hablar más de este volumen 3, que por lo que he visto, muy pocos lo han conseguido. Ya, por eso que en la reseña no quisimos hablar mucho. Pero quería hacer más que una pregunta, un comentario. Aquí la historia se desarrolla mucho mejor. El hilo conductor se desarrolla un poquito mejor que la anterior, ¿eh? Y en cuanto a. O sea, yo puedo decir que de los tres, el que más me gustó. ¿Ya? Así que, por ahí, chiquillos, si no pueden ganárselo hoy día. Adquiera lo que está muy bueno. Y al final, no, al final me dejó, pero por ahí leí tú que decías que tenías pensado otros finales y después te costó como decidirte por uno. Sí, en que pasó por varias ideas y leí el 3, me costó harto hacerlo, por eso me atrasé. Ya. De hecho te faltaron Tenía. ¿Cómo? páginas para poner incluso los fanart atrás. Sí, quedó más largo. Quedó un poquito más largo, sí. Sí. Ah, Se le fue. se No, pero no queremos tampoco que quede tanta información. Pues si la idea es que los chiquillos lo consigan. Está muy bueno ese librito, chiquillo. Y gracias. sí, está muy bueno. Están preguntando cuándo el sorteo. El El sorteo va a ser sorteo al va a final ser del live. al final, para que conversemos un ratito con la invitada, porque de eso se trata, ¿ya? Saber cuáles son su influencia, cómo el proceso. Nos interesa eso. No solamente el sorteo, pues chiquillos. O sea. Ya, ¿qué más? Sigamos con la pauta entonces. Ya teníamos. Bueno, hay una pregunta que es un poquito más técnica, no sé si tú la manejas, pero. ¿Cómo se ve reflejado el alcance que tiene, bueno, en tus redes sociales, ya lo decíamos anteriormente, que en la cantidad de seguidores que tiene abismal, versus la venta de tu trabajo, de tus libros? ¿Se relacionan bien o no hay mucha correlación? O sea, no tengo como la misma cantidad de ventas que tengo de Claro, seguidores. es algo como lógico, pero Sí. digámoslo, por ejemplo, Diego Frías. La otra vez decía que él también tenía un montón de seguidores y decía que vendía muy poquito en la semana, vendía un cómic o tres en un mes. Entonces, eso es lo que queríamos más o menos saber. No sé cuántos se venden diario porque yo no No maneja eso. estoy, no manejo las ventas, porque se venden en la librería.
Entonces Ya. no cacho. Y yo no vendo los libros de manera directa. Pero sí, o sea, en las mensuales yo creo que se venderán más de 600, creo. No estoy segura. Ya. Bueno, igual es un buen número. Pero sí, pero o sea, ¿cómo se dice? Comparándolo con la cantidad de seguidores que tengo, no es tanto Ya. como... Ya, puede ser que también por eso que también iba hay gente que está afuera también y es muy Sí. engorroso el tema de enviar cómics para afuera, sobre todo en estos tiempos. Por ahí una chica decía, véndeme un libro, por favor, autografiado. Y es bueno que lo aclares porque Paulina no tiene acceso a vender los libros, pues tienen que comunicarse directamente con la editorial. Ya, quizás más adelante cuando se renueven las ferias o los eventos, ahí ya podrías tú estar firmando nuevamente, pero mientras eso no ocurra, hay que seguir esperando nomás. Igual yo quería comentar que igual es importante, por si la gente que está escuchando no sabe, que en Chile en general, en números, al cómic chileno en general le va muy mal. Si tú tienes 300 compradores fieles, es un éxito, lo cual es ridícula esa cantidad pensando en el mundo del libro. Y en ese sentido también partíamos diciendo como el éxito que ha tenido Paulina, ¿no? Que has tenido tú, porque tus números están muy por sobre el promedio chileno. O sea, si en Chile tú vendes 1.000 copias, ya es así casi que bestseller dentro del pequeño mundo editorial del cómic chileno. Y te debería aprovechar este pequeño interludio para también preguntarte por, bueno, nosotros alguna vez habíamos conversado en otras redes con otros partners, por así decirlo, pero actualmente tú estás como en una doble militancia, por así decirlo, en el sentido que estás con Visuales y con Planeta, donde Visuales es una editorial de cómic chileno, por lo mismo mucho más chica, que igual no es tan chica, igual se encuentra en Buscalibre, en alguna librería, pero no se compara con Planeta, que es una Transnacional, transnacional claro. y que van a imprimir a China, lo cual les permite imprimir mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lidias con esa ambivalencia, por así decirlo, entre esta gran editorial y una editorial de cómic chileno que es como más bajo perfil? A ver, no entiendo mucho la pregunta. En el fondo, esta doble militancia entre Simplifica, Planeta Bruno. y ¿cómo convives con ella? ¿Notas las diferencias? Efectivamente, una tiene mucho más alcance. ¿Estás cómoda estando en ambas partes o la idea es irse definitivamente a Planeta, que es más grande? Sí, sí noto diferencia. Por ejemplo, en Yubu, que salió en noviembre, ya va en la tercera edición, y con Visuales, sacar una edición me tomó un año, o sea, sacar una siguiente edición. Con la misma cantidad de ¿cómo se dice? De Tiraje. impresión, de tiraje. Y esa sería la diferencia, que llega mucho más público Planeta. Pero tu intención personal es en algún momento ser como de Planeta o te gusta esta idea de seguir con Visuales ahí, bueno, y más allá de las lealtades con Javier, que es como. O sea, por ahora sigo con ambos, pero en el futuro, en el futuro yo tengo pensado hacer un webtoon, no publicar libros. Así Ya. que todavía no sé la verdad. Así Mira, que vamos a leer por unos ahora lo cómics. único que quiero es terminar los libros. O sea, seguir trabajando en eso para terminar. Dale con los comentarios, bicho. Acá Luna Sunflower por parte de Instagram pregunta: hola, una pregunta. ¿Qué es lo más difícil del proceso de crear un cómic? Para ti. Ay, no sé. Yo diría que el storyboard, porque no, ordenar las ideas, creo yo. Ya. En conectar las cosas, en los diálogos a veces. Y contarlo, ordenar las viñetas, todo eso es parte del storyboard. Pero Ya. a la vez es como lo más divertido de hacer el cómic. Así que eso. Y lo otro que, o sea, no es tan difícil, pero a mí no me gusta tanto, es hacer el entintado. Ah, ¿no te gusta tanto? No. Es que hay que tener mucha paciencia. Sí. Yo quiero terminar todo rápido. Ya dice, Aquí el pregunta si el concurso va a ser el primero que salga o el tercero. No, mira, el concurso, chiquillos, para que tengan presente, vamos a tirar
El primero, si está conectado en el live y cumplió con todos los requisitos, gana inmediatamente, ¿ya? No vamos a tirar al agua ni nada. Ahora, si no está conectado, pero yo creo que ahí van, están casi todos. Sí, Hay harto. están casi. Sí, pero bueno. Ojalá que se los gane nomás el mejor, po. Ya, mira, sigamos. Por ahí decía Casenotanino Aida. Decía, tengo al maestro gato autografiado. Es una afortunada ella. ¿Qué más? ¿Alguna preguntita por ahí o no? Sí, hay, pero se me pasan. ¿Se te Yo pasan? quería comentar algo, que este es el maestro gato autografiado de Case Notarino Aida, porque es mi pareja. Y acá está. Es privilegiada. Mira cómo nace la envidia ahí en el chat. Sí, lo están comentando en el chat. Claro, se formó una conversación aparte. Mira, dice, Paulina, ¿has tenido alguna experiencia divertida con algún fan? No, no me acuerdo. Yo creo que sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Acá Cata pregunta, pero si no está conectado, ¿podríamos esperar por lo menos 5 minutos? Sí, vamos a esperar un ratito, sí. Esperamos, pero 5 minutos igual es No, es harto. mucho. Normalmente 1 o 2 minutos por el retraso. Bueno, nos hablaba un poquito del proceso de trabajo de hacer el storyboard y después llevarlo a hacer el rotulado, todo eso. Pero quisiera que nos contara un poquito más. Tú aquí trabajas de forma digital, ¿cierto? ¿Pero tú los bocetos los haces a mano o todo digital? El storyboard a veces lo hago a mano Ya, ¿y para dónde no lo estar haces? tantas horas en la pantalla. Ya. Pero otras veces lo hago al tiro digital, como que me sale un poco más rápido. Claro. Pero lo demás es todo digital. Ya. Yo sí digital porque es mucho más rápido. Sí, totalmente. Nosotros hemos conversado con muchos autores que prefieren el digital por eso. Hay algunos que todavía se quedaron atrapados en el papel, ya, pero es por una decisión personal, ya es como que porque ya lo digital no se les da simplemente. Pero sí he escuchado harto que es más rápido. Léala, bicho, léala, Hay hartas preguntas, pero no sé, pero léala voy a nomás leer si alguna. ¿Qué es lo que más te gusta al momento de crear tus cómics? Ah, ya lo dijo. Ya lo dijo, creo, ¿no? Sí, pues era el storyboard. ¿Cómo lidias con el bloqueo artístico? Ah, buena pregunta. Porque igual, mira, acá igual hay hartas ideas nuevas. Por ejemplo, libro 1, libro 2 y 3 son todos diferentes. Tienen todos nuevas ideas, nuevos personajes. Entonces, esa es una pregunta interesante. Me pasa muy poco lo del bloqueo, Ya. porque cuando ya, no sé, yo llevo igual varios años dibujando cómics, entonces como que ya Sí, se transforma en un hábito. Y totalmente. cuando estoy bloqueada, generalmente lo que me bloquea es no decidirme qué idea dejar, Ya. no saber qué idea es la correcta, mejor dicho. Claro. Y lo otro es cuando no me sale algún dibujo, eso también puede ser un bloqueo. Y cuando me pasa eso, o dibujo otra cosa, o sea, cambio de viñeta, por así decirlo, Ajá. o me pongo a dibujar referencias, muchas referencias, sí, en una hora, como para Ya. soltar la mano. Ya, perfecto. Y con la idea, la música me ayuda harto, la música me inspira harto. Entonces, eso Todo se va hace que no dando. me quede. Sí. Y cuando tiene esto que dice, aparte de la música, cuando no sabes qué idea decidir o si tienes mucha idea y no sabes cuál poner, no pregunta a algún amigo, amiga o alguien. ¿No hay alguien que sea como tu consejero comiquero o comiquera? Sí, a veces cuando ya estoy muy confundida, me hablo con una amiga. No sé si estará viendo, se llama Jenny. Y yo le cuento todo, todas las ideas que tengo. Me dicen, esta puede ser muy cliché, no sé. Ah, ya. Y entonces ahí me ayuda a aclarar mi mente un poco. ¿Y Pero en ella sabe el general final de Cibele y hago Abdel o todo no? sola. ¿Cómo? ¿Ella sabe el final de Cibele y Abdel o eso te lo guardas para ti solamente? ¿Tu amiga? No, no lo sé. No sé, no me acuerdo, solo dije. Mira, acá hay una persona que está haciendo buenas preguntas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Robin Ya, Books. lee esa que dice ahí.
Paulina, ¿has pensado en viajar a otros temas en tus cómics como de terror o de suspenso? ¿Quizás drama o algún otro género? Sí, sí lo he pensado, pero no sé, No sé si concretarlo. qué lo voy a hacer. Claro. Sí, es que a mí me gusta agregar comedia en todo. Ya. Así que si lo llego a hacer, va a tener comedia igual. No va a ser tan serio. Ya, perfecto. Sí. Sí, pues algo tragicómico puede ser. Igual no sé cómo se dice, no es de terror ni nada, pero igual hay personajes bien misteriosos. Sí, es que con Yu igual estoy como experimentando otro. De hecho, no sé qué género es Yu. Como que me confundo un poco. Pero sí le agrego harta comedia, pero también es más serio que los otros dos cómics. De hecho, tenía como una idea bien diferente y en el libro quedó como tan kawaii que ahora ya tuve que cambiarlo un poco porque no quedaba bien con lo que ella había hecho. Así que eso. Mira, por ahí decía Daniela Tir, decía, Paulina, eres bacán. Siempre ahí apoyando. ¿Qué más? Gracias, Dani. Aprovechemos de comprometer a Daniela Tir para que en el futuro nos acompañe también. Pucha, sería fantástico. Sería Sí, bueno, fantástico. la comprometemos en público. Claro. Ya dice, explégalo, pues. Ani Mayu pregunta, ¿algún día explicará cómo es todo su trabajo para dar el cómic a una editorial? ¿Cómo eso? ¿Cómo no entendí la pregunta? Tampoco entendí muy bien la pregunta, pero Todo el trabajo para dar un cómic. para a ver. Creo que está, o sea, estoy interpretando lo que dice. Esto es mansplaining, no corresponde, pero yo creo que la pregunta se refiere a cómo es el proceso para llegar a publicar en una editorial. Debe ser una persona que dibuja Ah, o que le escribe. gustaría algún momento publicar algo. Me imagino que es. Bueno, yo no hice mucho para publicar en la editorial, solo escribí un correo y me fue bien al tiro. Claro. Así que Es que va a no sé, depender la del, verdad. va, como todos los procesos para editoriales, va a depender del trabajo. Si finalmente la editorial se interesa por tu trabajo, te va a contactar. Así, Sí. así de simple. Tiene que trabajar, la persona que preguntó eso tiene que trabajar harto, manejar bien la anatomía, bien las proporciones, y ahí también hilar una buena historia, y de ahí ya después podría empezar a ver si la aceptan en alguna editorial. Y mostrar el trabajo. García Claro, y Márquez decía. mostrarse, claro. Sí, o García participar Márquez decía que también. nadie te va a recordar por aquello que nunca nadie leyó. Perdón, entró. Participar también en concursos ayuda harto. Ya. ¿Cómo son los concursos? No, cacho. En concursos de manga, o sea, yo participé antes de publicar Maestro Gato, participé en varios concursos, en los de Norma Editorial, en unos mexicanos. Gané 2 veces en México y Ya. se publicaron 2 historias cortas en una revista de ella. Ah, ya. Y fue como mi primera experiencia con editores. O sea, te da visibilidad. Sí, y publicar en internet también ayuda a que conozcan tu cómic y te conozcan a ti como autor. Acá en Instagram pregunta Le Kirby, ¿has pensado en hacer un tipo de merch con tus personajes u otra cosa? Como poleras, pins, stickers, etcétera. Hoy estaría bueno eso. Sí, de hecho, hay y la safaricolectivo.cl están vende polera, ahora tiene mascarilla, unos, no sé cómo se llama, pero son como unos coles con diseños de Ah, pero Cirilo y hay. el Maestro Gato. Ya Sí, hay. existe. Ah, Sí. ya. Qué bueno que lo digas porque no teníamos idea. Yo quiero una polera de Diego. Justo no hay de Diego. No hay Diego, pues. No, tú tienes un peluche igual, bueno, que no está a la venta, pero tiene un peluche Maestro Gato, ¿no? Sí. A ver, lo voy a buscar. De hecho, lo iba a Sí. colocar atrás, pero después dije no, porque se cae. Ahí está. Ay, qué bonito. Y de hecho, hay peluche a la venta de Maestro Gato, que lo hace una amiga. Ya Son que más entrete. chiquititos. No sé cómo se tiene. Nunca sé cómo se tiene porque se cambia muchas veces el nombre de Instagram. Pero generalmente yo lo voy publicando en historias cuando están a la venta. Se encargan y ella lo hace a mano.
Ya, mira, vamos a mostrar un poquito la. Podrían haber peluches del código PES, del pez del código PES, sería bonito. Digo yo. Mostré un poquito la página de las mascarillas, las cosas que hay ahí entretenidas. Ahí va. Vamos a compartir pantalla. Esa es la tienda. Sí. Ya, mira, hay cositas. Ah, verdad, pues ahí está. Cyril Abdel. Esos como coles que decías tú. Poleras, bolsos. Póster. Póster. Ahí también hay ilustraciones, pero que no son de historias, ¿o no? Sí, también. Mira, hay unos cuadernos ahí también bonitos. Unas stickers, tarjetas. Y el cómic también, pues. Sí, también están los libros. Ah, genial. Le voy a meter ahí más rato. Comprar algunas cositas. Aquí preguntan si aún no decimos al ganador. No, aún no decimos al No, ganador. todavía no decimos al ganador. Ya, ya vamos, ya vamos. Ya, a ver si tenemos más preguntitas. Bueno, yo creo que la pauta ya la tenemos completa. No sé si quieres agregar algo más. Algo que quisieras comunicar. Algún futuro trabajo. Bueno, lo que se pueda contar. No, por ahora no. Ya. Estoy trabajando en Mientras Yugo Duerme, que sale en noviembre, posiblemente. El tomo 2. Ah, ya, perfecto. Esa es tu próxima publicación. Sí. Y una pregunta respecto a lo mismo, de Copuchento, nomás, en verdad. ¿En Planeta son más estrictos como tienes que tener esto ahora porque somos muy grandes? ¿O son igual entre Visuales y Planeta? Sí hay diferencia. Con Planeta tengo fecha de entrega y con Visuales no tengo. Generalmente con Visuales yo digo, le digo a Javier, mi editor, en tal fecha voy a tener Maestro Gato. Y me dice, Sí, no, él es así, pues. Muy Sí. Javier. Muy Javier para sus cosas. ¿Algún día harás algún concurso taller de cómic? ¿Quién pregunta? Pregunta Dani por parte de Instagram. Vas a tener un taller. ¿Qué cosa? ¿Un concurso Un de qué? concurso, un taller de dibujar cómic. ¿O un curso? Un curso. Mira, todavía no se anuncia, Ah, ya, pero sí estamos. se viene un taller por ahí, por parte de Planeta. Ya, atentos chiquillos para que se inscriban. Va a estar bueno eso. Pero tú tienes un canal también donde enseñas algunas cosas, algunos webinars. Un canal en YouTube. Sí, pero generalmente los talleres y los webinars los publica bueno, Planeta o en este caso Clip Studio, que estuve haciendo un webinar. Ya. Pero yo en mi canal no publico los talleres, Ya, ok. que generalmente son en directo, entonces quedan en la otra cuenta. Ah, genial. Una pregunta también, esto también es solo Copuchento. Copuchento, ¿Cuál es tu mira. relación con el estudio? Porque he notado que algo hay. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Relación, por eso, de alguna forma? ¿Qué cosa? ¿Relación con qué? Con Clip Studio, como que son, no sé, socios, no sé cómo decirlo, pero algo hay, ¿o no? Hago colaboraciones con Clip Studio. A veces hago como, he hecho webinar, algunos videos mostrando el programa o explicando cómo funciona la herramienta. Generalmente eso. Ahora me habían contactado para hacer una nueva colaboración, pero estoy muy ocupada, así que le dije que para septiembre. Sí, léete la última preguntita antes que vamos al concurso, bicho. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir un tomo, dibujarlo y lanzarlo finalmente a la venta? ¿Es muy estresante? Pregunta Sofi Vega. Me toma unos 4 meses, más o menos. Poquito igual. Sí, es que estoy haciendo tres. Sí, no. Tengo que tenerlo en la fecha. Ya. Y sí, cuando me atraso, sí, es un poco estresante. Sí, me Cuando imagino. ya no cumplo con las metas diarias porque yo funciono con metas. O sea, dibujo 2 páginas al día. Y si no dibujo las 2 páginas al día, ya empiezo Te a estresas. así. ¿Ven, chiquillo? No es tan fácil. Mira, dice aquí que Kiko Puchento es el men. ¿Viste, Bruno? Te trataron de Copuchento. Sí, no le respondió. Mira, claro. Oye, ya, chiquillo, no lo hacemos más esperar y vamos a ir al concurso. Porque perdón, Paulina tiene que hacer más tarde. Así que tiene que ir a hacer 2 páginas de cómic hoy. Estamos presentando pantalla.
Ya, muchachos. Recordemos las bases, don Bicho. Las bases del concurso eran seguirnos a Larga Vida del Cómic, a Chile Miguetas y a Paulina APC en Instagram, etiquetar a tres amigos en los comentarios, compartir la publicación y la historia etiquetándonos y estar conectado en este live. Que es lo más importante. Y así se podrán ganar un ejemplar de Cirila y Abdel volumen 3, que está recién salido del horno, como digo yo. Así que, vamos, ¿tienen la nómina? Ya, listo. Vamos a tirar el primero, gana, ¿ya? Si está conectado, obviamente. Si y, no, sería si no, F. Ya, vamos, redoble tambores. Espera, hay que leer algo. No se puede leer aquí. Oh, no. Si se puede. Ya, léalo entonces, léalo. Es que son muchos, po. 67, los leo tú. Ya, rápido. Ya, vamos, por los participantes a leerlo. Ahí está. Case no Tanino Aida, Chloe Orellana, Modo Tieso, Cote Jara, Lucas, Fuco Luchu, Justin 4.8, Cabra Cute, Pauli, Martina Martínez, Casti XD, Danaro Art, Cata CO, Jugo de Mora, Perudito CO, Macarena Varas W, NASA, Gatos Dibujísticos, Orivnaico, Loca de los Gatos, Niru An, Luna Misteriosal, Anto Belén, Sofía Navarro 123, Sopa de Fideos con Pollo. Oye, los nombres. Los nombres que se ponen, que te pasa lo mismo. Ya, dale. Importa, no Bianca Vilches, Rocío, Crazy Beard Lovers 16, I Am Beardy Beard, Girly Ubu, Paz Art, Nitanés, Le Kirby, Mati Portilla, Alex, Macatina, Rose 002, Connie True, Wolf Dietrich, Karin Art, Emi Zane, Rena Perales, pero no te lo salté. Me salté una. Rian Raltigüe, Valentina Javiera, DS Barra, Ángel IA2, Martana Strudel 13, Marianela Soruco, Sofi Vega, Alem Lible, Robin Books, Servi Sacreblu, Piecito Blanco y Esteban RRC. Ya. Ahí están todos comentando en el chat. Ya, chiquillos, no pidan que los repitamos porque no lo vamos a hacer, ¿ya? No. Pero eso lo hacemos principalmente para que vean que se consideraron y no se nos quedó alguien afuera. Así que están todos los que participaron ahí, ¿ya? Así que ya, démosle nomás entonces. Vamos con el ganador. Redoble de tambores. Y el ganador o ganadora del sorteo es Mati Portilla. Vamos a ver si está en el live. Personalmente no lo vi comentar. Ya, pero tiene que si está ahí, que se anuncie, ponga una manito, una carita feliz, aquí estoy. Porque si no, va al agua nomás. Yo voy a ver acá porque hay un desfase, obviamente. Sí, vamos a esperar un segundito. Todavía no aparece quién gana en Instagram. Eso estoy viendo. Ahí está apareciendo quién está ganando en Instagram. Ahí apareció. Sí. Ahora debería estar apareciendo en los comentarios, es que está. Sí. Hay varios que decían, y suerte, por favor. Alumati. ¿Todavía no? ¿Todavía no aparece? No aparece. No está. Ya apareció el ganador. Sí, hace rato. Pero no se ha pronunciado el ganador. Eso. Al agua, ya, vos, Mati. Ya, vamos a contar hasta 10. 10. Ya, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y. No comentó. Ya. F. F, así que vamos con el siguiente. Qué mala suerte. Vamos, ¿tienes que eliminarlo, sí? No, se elimina solo. Ya. Entonces ya, vamos. Esperemos que salga ahora el ganador. ¿Listo? Lo siento, Mati, si es que ve esto en el futuro. Y vamos con el nuevo ganador. Y el ganador del sorteo, o la ganadora, es... Paz Art. Paz Art. Si estás mirando Paz, anúnciate pronto. Porque si no, F dos veces. Todavía no sale en el Instagram. Ya, pero hay que esperar un segundo. Sí, un minuto. Ya, vuelve la pantalla un poquito para mostrar el cómic. Ya, chiquillo, ahora andan. Ya, este es el cómic que estamos regalando, ¿ya?
Así que la afortunada en este caso, si aparece, se va a llevar esto. El Cyrillic Abdel 3. Blanco y negro, algunas páginas en color. Pero un cómic muy bonito. Y además, por ahí preguntaban por si tenía una dedicatoria. Aquí Paulina nos mandó este y trae como un dibujito en la primera página. Está bien bonito. Sin nombre, obviamente, porque no sabíamos quién iba a hacer, pero tiene algo. Si está Paz en los comentarios, acaba de comentar Comentó aquí. Paz, ya, felicitaciones Paz, te ganaste un gran cómic. Un aplauso para Paz. Qué pena que muchos van a quedar con ganas, pero bueno, así es esta cosa, así son los concursos. Pero también, ¿dónde lo pueden adquirir, Paulina? Está disponible en librerías de Chile, está como Antártica, También. Safari lo tiene también, la página que vimos recién, Libro Libélula, El Rey del Cómic, Page One, que es una librería online. También está por Busca Libre, que hace envíos a varios países. Y que leo, librerías que leo. Y muchas, muchas, no me Arcano las sé Cuarto todas. también lo distribuye. Chile Comic también lo distribuye, parece. Sí, hay varias, así que tienen que solo buscar nomás y pedirlo. Y no hay premio de Cualquiera. consuelo. No, lamentablemente no, porque estos dos que tengo acá no son míos, son de mi amigo Bruno, que tengo que devolvérselos. Y él me metió en este vicio, así que gracias, Bruno. Pero queden atentos a los próximos live, que también hacemos sorteos casi todas las semanas. Sí, ahí está. Entonces, chiquillos, los dejamos invitados para que sigan nuestro canal, nuestro Instagram, y porque constantemente estamos haciendo sorteos, ¿ya? Esta oportunidad fue a Paulina, más adelante vamos a invitar a alguien más, pero nosotros vamos anunciando, en la semana vamos anunciando más que nada. Paulina, muchas gracias por estar acá, de verdad, nosotros hace rato queríamos hablar contigo y para nosotros fue un honor tenerte aquí. Así que muchas Gracias. gracias y cuídate mucho. Gracias igual ustedes. Y gracias también por contactarme por Cirila y Abdel. Yo me sumo al agradecimiento de Juanca y el Bicho. Siempre he entretenido hablar con los autores, sobre todo si es que son de libros que nosotros leemos, porque lo leemos más allá de estar acá ahora sentados, digamos. Somos fans, por así decirlo. Así que muchas gracias y decir a la gente que revise, obviamente, todo el trabajo de Paulina. Ya hablamos de sus tres trabajos paralelos que las tienen un poco estresadas, pero que todos son muy buenos. Y también que sigan y vean lo que hace La Gravedad del Cómic. Recién subieron una reseña de Cyrillic Abdel. Lo que hace, bueno, hago yo, que es Chilen Viñetas o Chilen Vinetas. Donde también hago reseñas, he hecho reseñas de Cyrillic Abdel, Mientras Yugo Duerme y Maestro Gato. Y en el futuro, lo que sea que Paulina probablemente también va a estar ahí. Así que muchas Gracias. gracias a todos los conectados y sobre todo a Paulina, obviamente, que es la estrella de la noche. Ya, chiquillos, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense todos, un abrazo, Paulina, nos vemos. Muchas gracias por estar. Gracias. Chao, Brunito, cuídense. Y a toda la gente que estuvo conectada, muchas gracias por ver este live y los queremos mucho. Adiós. Chao. Y va a quedar arriba el live, pueden verlo en YouTube de Larga Vida el Cómic. Exacto. Así es. Si no lo encuentran, pidan el link al DM.